pensamos que los jóvenes son el futuro y no son el futuro. Los jóvenes son el presente. De hecho, con la crisis climática, los activistas actualmente, los que están defendiéndonos, acuerpando esta causa, son personas bastante jóvenes, de 15 años por ahí. Entonces es importante que los jóvenes se empoderen, que los jóvenes entiendan cuál es su rol dentro de la sociedad y qué es lo que pueden hacer al respecto. Me parece que es una iniciativa importantísima para descentralizar la cultura y que salga de los lugares donde siempre he estado, que es generalmente el centro de las ciudades, y que haya otras personas que se puedan acercar a todos los eventos que tiene el Hey Festival. De que no todos somos iguales y que hay que aceptar como somos. Muy práctica la charla, muy divertida, y aparte pues nos muestra los valores, ¿no? En el que nos enseñan a valorar cada uno de los atributos que tenemos y, al contrario de sentirnos raros, sino sentirnos especiales. En realidad, cada festival literario en donde hay encuentro con las lectoras y con los lectores es en donde tú sabes que vale la pena todo lo que está detrás, ¿no? Los viajes, estar lejos de la familia. No solo se necesitan estos festivales, sino que hay que seguir fomentándolos en todos los espacios posibles, ¿no? Porque ahí es en donde te das cuenta que la literatura no solo se trata de leer un libro, sino de tener conversaciones dentro de la sociedad. Uno, no sé, está comunicado como con tres países al tiempo y resolviendo cuatro proyectos al tiempo. A veces, o sea, es demasiado. Pero sin duda hay que conectar con la lectura, con el cine, con las personas. Bastante, la plática bastante amena y realmente nos acercó más a la escritora y pues quedé encantado todavía más, aparte de leer sus libros, pues de su personalidad, ¿no? Largely, the things that really matters to all of us in the world, the challenges that we're facing and the opportunities that we have to create a better world are discussed at Hey Festival. Bueno, no queda ninguna duda que el Hey Festival es de Querétaro, y deseo una larguísima vida a este gran festival en esta gran ciudad. Así que nos vemos en Querétaro en el 2024. Muchas gracias.